Bueno, pues ya emocionados a que arranque la gran final del fútbol mexicano. Se enfrenta el equipo más ganador de la historia de la Liga MX contra el equipo más ganador de los últimos 10 años. La verdad que es un partido donde los dos planteles llegan en buen momento. Parejo el juego, ¿no? En algunos renglones destaca algunos jugadores de, por ejemplo, del América, como en la parte ofensiva, como Diego Valdés, Julián Quiñones, Henry Martín, y bueno, los demás también están atravesando buen momento. Pero del otro lado, Tigres creo que tiene una buena columna vertebral, donde tiene jugadores que ya están acostumbrados a ganar últimamente, como Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Guido Pizarro, Carioca, Guiñá. Entonces, por eso se muestra parejo, a pesar de que América fue líder y que todo dominó en la temporada. Pero creo que en las finales no le exigieron, como ahora creo que Tigres le va a exigir el León. Creo que en algún momento sí le exigió un poco, pero contra San Luis pasó cómodamente, aunque perdió en el Estadio Azteca y todo esto, que su afición se molestó con ellos, pero creo que la final se olvida. Vemos que los aficionados mismos están entusiasmados de ver al América nuevamente salir campeón, pero se les va a complicar porque ya lo hablamos con Tigres, que tiene gran experiencia y sobre todo que sabe manejar los momentos. Yo eso veo el fuerte de Tigres, incluso en la dirección técnica. Creo que Siboldi tiene más experiencia que Jardiné, que también ha hecho un excelente trabajo. No es fácil, sobre todo para Tigres, ir a la capital. Le cuesta también el tema de la altura y cosas por el estilo, pero bueno, tiene cierta experiencia donde ha ganado incluso en la Ciudad de México, como le ganó, me acuerdo, a los Pumas, un ejemplo. Así es que creo que vamos a tener un partido muy atractivo y pues, más que nada disfrutarlo. Y va a ganar, lógico, uno de amarillo y que sean los Tigres. Les mando un fuerte abrazo, compañeros. Hasta luego. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.